Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los pueblos te alaben. Alaba al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Nacido de la luz, Hijo del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado y podamos así gozar la herencia que nos dejó en su Hijo muy amado. Gloria a Dios, Padre, por los medios de su Hijo Jesucristo, y al lado de todos el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios y canto, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche en cielo las manos.
por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. El Señor a la muerte y la vida, une la
y la riqueza, humilla y enaltece. Los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Señor reina, la tierra goza, se alegra las islas innumerables. Que el nube lo rodea, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos de cumplan el montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos recorran su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama y aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento.
paz está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Esa salvación que nos libre de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque ya del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que va a ascender. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza.
Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración cantando juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desaniegues nuestra alegría, reina de felicidad, y de todo peligro. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos unimos en la fe, vamos a celebrar el sacramento que nos une a nuestro Padre Dios de una manera perfecta. Con Él sentimos la sabiduría de Dios que nos habla y la fuerza que nos alimenta. Hoy nos unimos también a la celebración de los 203 años de la consagración de nuestra catedral, la iglesia madre de esta arquidiócesis, y le pedimos al Señor que nos fortalezca como pueblo santo, como pueblo que camina y que va construyendo el reino de Dios en esta ciudad. Vamos pues a unirnos, y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Con un corazón sincero, arrepentido, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Señores,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar a las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado en esta mañana, como siempre, tienen una inmensa riqueza para entender el camino de la auténtica vida cristiana y del seguimiento de Jesús. Convendría orar con ellos y hacer un proyecto de vida personal y comunitario. A simple vista nos damos cuenta de la intención de los escritores sagrados y de la innegable inspiración del Espíritu Santo. No necesitaría tanta explicación. El mensaje está centrado en la contemplación de Dios que se hace presente en la historia a través de acontecimientos ordinarios y también en algunos extraordinarios. Su mensaje puede estar dirigido, a nuestro parecer, a un grupo de personas o a un singular pueblo, pero siempre tiene una repercusión universal. Es una sabiduría general y que invariablemente busca el bien de la entera humanidad, crear una familia sin excluir a nadie. Dios no es un ser particularista que favorece a unos y descarta a otros. Lamentablemente, los seres humanos con mucha frecuencia distorsionamos esta acción de Dios en el mundo y seguimos otros proyectos, interpretando el pensamiento del Señor desde criterios egoístas e infantiles. Por eso las lecturas de hoy nos previenen de no caer en tentaciones absurdas e incoherentes,
haciendo de la religión un instrumento de división o de privilegios personales. En primer lugar, nos alertan a no caer en una interpretación errónea de los signos o milagros que el Señor realiza, atribuyéndoles intervenciones mágicas. Jesús no es un mago que realiza prodigios por medio de conjuros o hechizos para llamar la atención. Una segunda invitación se dirige a evitar adueñarse de los pastores. El apóstol es una persona universal e itinerante, sin ningún apego. Además, las comunidades no han sido convocadas a seguir dirigentes y líderes, por muy sabios, elocuentes o santos que sean. Sí podemos imitar su ejemplo, su testimonio, pero no a la persona en concreto, ya que cuando admiramos a una persona, ésta nos puede defraudar o puede morir y con ella termina todo. Por último, visualizamos el proyecto de unidad que propone el Evangelio. Quien sigue a Jesucristo está llamado a ser instrumento de unidad y no de división. No podemos convertirnos en personas sectarias encerradas en un pequeño grupo. Jesús realizaba milagros para manifestar el poder de su voluntad divina, pero no para suscitar sensacionalismo. No son un fin en sí mismos, sino que se ordenan al servicio de la instauración del reino de Dios y el inicio de los tiempos mesiánicos. Cuando levanta a la suegra de Pedro, ella se pone a servirlos. Los curados pregonan las maravillas que Dios ha realizado en su favor. Con esto revela que son las personas, los seres humanos, en quienes toma forma el nuevo reino que se está inaugurando con su presencia en el mundo. Jesús calla a los demonios para significar que no puede haber diálogo con el mal, muchas veces disfrazado de bondad, pues parece que lo confiesan como hijo de Dios, pero en realidad quieren bloquear el proyecto divino. Entonces, los milagros no se pueden captar como soluciones a problemas concretos de las personas, seguridades urgentes, buscar al Señor para que solucione dificultades inmediatas nos puede causar una terrible desilusión. Cuando a Jesús lo buscan para que permanezca en la ciudad, pues quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, y buscan monopolizar sus milagros como un privilegio personal, la respuesta es clara. También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Jesús no es propiedad de nadie, no se queda anclado a un grupo de personas y no es un amuleto de buena suerte para algunos favorecidos. Ciertamente es el mejor regalo de Dios, pero como todo don, es otorgado en favor de todos los miembros de la comunidad. Pablo, al hablar a los corintios, les cuestiona sobre su poco crecimiento en la fe y se admira de sus actitudes demasiado carnales, pues continúan sometidos a pasiones egoístas, la envidia, la discordia y los partidismos. Estas conductas jamás serán sinónimo de un correcto desarrollo en la fe, y mientras se mantengan ancladas dentro de la comunidad cristiana, seguirán prolongando su infantilismo. Si no captan la verdadera dimensión del ministerio apostólico, entonces seguirán las divisiones y los sectarismos
tan nefastos entre los seguidores de Jesús. Los apóstoles son servidores del Señor y cada uno prepara el terreno en sus diferentes etapas de siembra, pero quien hace fructificar es Dios. Por lo tanto, nuestra mirada no está puesta en Pablo o en Apolo, sino en aquel que produce el fruto. La verdadera conversión no se evalúa por los discursos que he dicho o he escuchado, sino en las actitudes de cada persona a la que me dirijo. ¿Cómo viven las comunidades que están bajo mi cuidado? ¿Cómo está mi familia? ¿Con muchos sermones, pero sin encontrarse a Cristo? El parámetro del verdadero crecimiento es la asimilación de un estilo de vida según los criterios del Evangelio. Los primeros misioneros que llegaron a nuestro país eran gente bastante erudita, bien preparados en varias ciencias, religiosos muy espirituales y con un profundo celo apostólico. Aún así, la evangelización no estuvo tan fácil, y lo que más ayudó fue el testimonio de pobreza que les caracterizaba, su perseverancia y su amor a los indígenas. En esta situación era necesaria la intervención de Dios, un hecho milagroso, el cual se realiza con la aparición de la Santísima Virgen aquí en el Tepeyac. Ella rompe con la idolatría y con las falsas ideas sobre Dios. Los apóstoles sembraron y quien produjo el fruto fue Dios, y no hubo grandes discursos, sino un sencillo diálogo de amor y la disponibilidad de un recién convertido, el cual se convierte en semilla de santidad para este pueblo tan necesitado de Dios. Un encuentro con Jesús presente en el vientre de nuestra madre, que transformó este continente. Por eso, feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo escogido por suyo. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición vamos a decir: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones. Oremos. Para que el Señor nos ayude de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay duda. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan, y derrama los dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano. Por la gracia y gloria de su nombre, cuando viene la Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, la proclamamos por la vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Ramón Nonato, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que una palabra tuya bastará para mí. Oremos, renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho
pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares.